ya había. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. Hoy es el día número 16 del reto de los 45 días con Marimelda. Y me acabaron las bolitas, voy a sacar de acá. 16 días. Y dice uno, ¿y esto cuándo se termina? Pues mientras que estemos viviendo, no le veo terminación alguna. Todos los días estamos en este aprendizaje. En este llave número 3, esta es la semana número 4 del reto, pero estamos viendo la llave número 3, que la llave número 3 es la llave del poder integrar. Y estábamos viendo ayer la llave número 3 es integrar. La pregunta es, siempre es, ¿qué es integrar? ¿Para qué quiero integrar? ¿Qué quiero integrar? ¿Dónde lo quiero integrar? ¿Cuándo lo quiero integrar? ¿Cómo lo quiero integrar? ¿Y qué voy a lograr con integrar? ¿Qué es lo que quiero integrar? Entonces, haciendo un recuento, digamos, de lo que nosotros estamos trabajando es, ¿estoy gorda? Mandaron algo. Listo. ¿Estoy gorda? Me abandoné. Pero me abandoné y resulta que la llave para salirme de este cuerpo gordo es la llave del merecimiento. Pero resulta que para merecer, yo quiero merecerme un cuerpo saludable, quiero merecerme un cuerpo más que divino, hermoso, más que divino, bello, sea saludable. Y un cuerpo gordo no es un cuerpo saludable. Desde cualquier punto de vista que lo mires, no es saludable. Entonces, yo necesito tener unas llaves para salirme de esa cárcel. Y para yo salirme de esa cárcel de la gordura, necesito empezar a experimentar mi verdadero ser. Resulta que experimentar mi verdadero ser me lleva al estrés. Y ya aprendimos acerca del estrés. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a integrar, vamos a unir, vamos a juntar, digamos, todas las piezas. Ahora estaba mirando... díganme hola, a ver si, porque yo no veo que hay nadie acá hoy. Integrar significa completar, formar partes de un todo, incorporar, ir adentro. Entonces, yo quiero incorporar toda mi experiencia, toda esa experiencia, sea buena, sea mala, dependiendo de la perspectiva con lo que la mire. Y estaba mirando que integrar tiene que ver con comprender, con entender, con... Es que son muchas cosas, con percibir. ¿Cómo es que percibo para qué yo me engordé? ¿Para qué? Pregúntate, ¿para qué me engordé? ¿Para qué mi cuerpo está gordo? ¿Qué me quiere decir? Esa es una nueva perspectiva. No se trata de ir a tomarse agua y a comer lechuga. Eso es un arreglo que está afuera. Pero lo que está adentro de mí, ¿qué es lo que a mí me hace engordar? ¿Qué es lo que a mí me hace que los músculos cada vez estén más y más grandes? ¿Qué es lo que hace que yo cada vez esté buscando más y más territorio? ¿Será que yo siento y percibo que no tengo territorio? Puede ser. Entonces, resulta que integrar tiene que ver con comprender. Comprender tiene que ver con mirar diferentes percepciones. Cuando yo puedo percibir, las cosas se perciben, depende del ángulo donde la mires. Una cosa es percibir algo. Vamos a poner un ejemplo. Este vaso, no lo puedo. Está lleno de agua. ¿Cómo lo percibes? Hay gente que lo puede percibir que está medio lleno, otra gente lo percibe que está medio vacío. ¿Cómo lo percibes?
y la percepción también se da desde el punto de vista que tú lo mires. Una cosa es percibirlo en este ángulo. Otra cosa es percibirlo desde este ángulo, otra cosa es percibirlo desde este ángulo, y cada, digamos, cada mirada que tú tienes tiene una percepción diferente. Entonces, se trata de, ahora aquí yo ya tengo otra percepción, esta es otra percepción, esta es otra mirada. Sí, no, es que estoy en el video. ¿Me llamas, por favor, en media hora, por favor? Bueno, muchas gracias, que estés muy bien, chao. ¿Por qué será que, no sé si será que saben que hago el video a esta hora y me llaman? Maybe, maybe, puede ser, puede ser. Vamos a cambiar la percepción. Hola, 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 hola. Bueno, vamos a mirar entonces. Ay, no, pues qué maravilla. Bueno, vamos entonces a... Hola, Lupita, ¿cómo estás? Estamos mirando, digamos, qué es lo que la semana número 4... Y estamos viendo ya entonces hoy, vamos a ver hoy algo que me gustó mucho y es la llave número 3. Estas 4 llaves me las quiero aprender, las quiero vivir y las quiero experimentar. Y después de experimentar, quiero integrar. Integrar, según lo que vimos ayer, era... Voy a leerlo de acá. Integrar es dejar como antes de haberlo sido tocado. Esa es la palabra integrar. Es dejarlo a como estaba antes de haber sido tocado. Entonces, realmente el cuerpo gordo me está hablando y me está diciendo, María Imelda, hay algo en ti que no está bien. Hay unos, como uno que me encontré esta semana y me dijo, Marimelda, yo estaba mirando tus posts en el Facebook y decía, estoy gorda, me abandoné. Y yo dije, oh, vamos a mirar de qué se trata. Ah, pero a mí eso qué me importa, yo estoy bien así. Entonces, él está y le dije, ¿en cuánto estás pesando? Y me dijo, no, estaba pesando 245 libras y bajé a 220 y yo estoy contento. Y yo, ah, está bien. O sea, si estás contento, no pasa nada. Pero si no estás contento, sí pasa mucho. Entonces, este programa, el mismo título lo dice, estoy gorda, me abandoné. Si no te sientes mal, abandonada, entonces no hay ningún problema. Pero como yo sí, me siento mal, no me gusta que mi cuerpo esté gordo porque me da dificultad amarrarme los zapatos, porque me da dificultad moverme. Entonces, yo sí quiero aprender cuáles son esas 4 llaves del merecimiento, porque estoy gorda, porque yo siento dentro de mi ser que no merezco tener un cuerpo saludable, porque dentro de mi ser yo estoy que no me quiero por dentro, y entonces el cuerpo se está ensanchando para ganar territorio, porque dentro de mi ser siente que no tiene un territorio. Disculpa, me perdí, es la primera vez que veo, me interesa saber si otro día estarás en vivo y si lo puedo ver en el canal. Sí, Edison, sí lo puedes ver en el canal y yo lo dejo grabado y lo puedes ver. Sí. Entonces,
Hay una frase que encontré hoy y dice, cuando tienes la facultad de integrar las cosas de una forma distinta, eres un genio. Y cada vez me voy más a lo que es ser un genio. Entonces, ser un genio es tener la capacidad de ver diferentes puntos de vista, de ver todos los puntos de vista, de ver una cosa es, ustedes aquí están viendo un punto de vista diferente. Yo estoy dándole la espalda a la silla. Este es otro punto de vista. Mirar hacia allá. Entonces, mira qué puntos de vista tan diferentes. Si te quedas en este es un punto de vista. Si volteas la cámara, este es otro punto de vista. Si pudiéramos ver la vida, cuando tienes la facultad de integrar las cosas de una forma distinta, eres un genio. Mira, esto es perspectiva. Perspectiva es poder ver las cosas desde un ángulo diferente. Una cosa, esta perspectiva, y esta semana vamos a hablar de la perspectiva. Entonces, esto es otra perspectiva. Y a mí me encanta la perspectiva porque la perspectiva me desacomoda, me da dificultad porque siempre estoy mirando un punto de vista. Y entonces, si el médico me dijo que estoy gorda porque como mucho chorizo, pero el médico no me dijo que yo estoy gorda porque tengo estrés. Yo voy a ver, ¿dónde está? Yo voy donde una persona que vende productos para bajar de peso. Y lo primero que me vende, aquí, hace tiempo no encontraba esto y necesito unir todas las perspectivas. ¿Cuál es la perspectiva que ves desde ahí? Esa es una perspectiva. Esta es otra perspectiva. Y ahora yo ya no sé cómo volver a la perspectiva normal. Listo. A ver, yo veo. Esta es una perspectiva y está al revés. Entonces, esta es la perspectiva. Esta es la perspectiva. ¿Sí ves? Entonces, integrar es dejarlo como antes estaba, antes de haberlo tocado. Entonces, quiere decir, como yo lo estoy entendiendo, y me gustaría que también me colocaras qué vas entendiendo, es volver a mi esencia. Entonces, ¿para qué yo estoy gordo? ¿O para qué yo estoy gorda? Esa es una pregunta que me gusta responderme y creo que estoy gorda porque quiero volver a mi esencia. Estoy gorda porque mi cuerpo me está diciendo, María Imelda, me presta atención. María Imelda, ¿usted me puede prestar un poquito, aunque sea así, de atención? Usted se ha olvidado de mí y yo quiero colaborarte, pero es que te has olvidado de mí. Entonces, esa es otra perspectiva. Entonces, pero no, yo voy al dietista y el dietista me dice, desayuno. El dietista me dice, no comer carne de ningún tipo, ni pescado, comidas fritas, no comer dulces, no helados, no azúcar de ningún tipo, no soda. Aquí les estoy dando la dieta, pues, para que pagué $200 para que me dijeran esto. Esto vale $200. Disculpa, me perdí. Ok, ya te contesté. Lupita, entonces mira, Lupita, vamos a mirar y en este tema de perspectiva, lo que vamos a juntar es
todos los diferentes puntos de vista que hay o que existen sobre lo que es la obesidad. Cuando yo fui en la primera semana al dietista, que esto fue en la semana de septiembre 6, aquí dice septiembre 6, quiere decir que yo llevo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Llevo 4 meses en el mismo cuento de estoy gorda, me abandoné. Y he bajado 12 libras y no he tenido efecto rebote. Y en este momento estoy quieta, como cuando uno dice estoy en stand-by, porque quiero bajar a 132 libras. Son 8 libras que me faltan, pero he estado quieta. No me he cuidado hablando, digamos, de la comida. Lo que quiero es averiguar, experimentar, vivir lo del estrés. ¿Por qué? Fíjate, Lupita, y fíjate, Edison. Bueno, no veo sino a Lupita y a Edison. Si hay más personas, la verdad no las veo. No sé por qué. Ok, cuando hago este video de esta manera. Que me ayudan a compartir, por favor, compartir, porque es que creo que no lo ven en la página mía y por eso es que no entran. Listo. Bueno, entonces, en septiembre 6, acá tengo la fecha y me gusta tener las fechas. Yo me asusté muchísimo y dije, wow, estoy gorda, me abandoné. Y me fui para donde decía dieta de desintoxicación por 2 semanas. Y yo dije, ve, interesante. ¿Por qué interesante? Porque cuando a ti te dicen, mira, te hago rico en 2 semanas. Mira, te arreglo el cuerpo en 2 semanas. Mira, te... cualquier sueño te lo hago en 2 semanas. El cerebro reptiliano, ese cerebro reptil dice, wow, María Inelda, ese cerebro reptil dice, wow, María Inelda me va a hacer flaca así rapidito. ¿Y saben qué hace el cerebro reptiliano? Me presta neuronas para yo ir donde esa persona y me dicen, vale $200 la consulta, no importa, pero usted me garantiza que yo bajo en 2 semanas. Y me dicen, sí. ¿Y cuántas libras pierdo en 2 semanas? Y me dicen, de 8 a 16 libras. Y yo, ¿qué? ¡Oh! ¿Y cuánto vale la consulta? Vale $200. Listo, hágale. Me siento, venga señora, venga, párese en la pesa. Y yo, ¿se imagina, Lupita? En 2 semanas yo pierdo de 8 a 16 libras y puedo tener una mejor salud. ¡Ah! ¡Oh! Esto es una maravilla. ¡Wow! Y me dio unas dietas de desintoxicación por 2 semanas. Y yo, wow, listo, dígale, hágale que yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, y yo lo hice, no, aquí a las pruebas me remito, yo lo hice, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy, no entiendo. Ah, ya la vi. Miren esta gorda. ¿Sí la ven? Era que quería buscar en la gorda. Miren la gorda. Estoy gorda, me abandoné. Cuando me vi en eso, y diría, y hay gente que me dice, no, Marimel, usted no está gorda. No, yo no estoy gorda. No. Yo sí estoy gorda, pero ya no estoy gorda. Esa gorda, estoy gorda, me abandoné. Entonces resulta que lo que uno hace es ir
a la solución más fácil. ¿Y cuál es la solución más fácil? Pues la solución más fácil, este cerebrito me encanta porque este cerebrito es cortoplacista. Este cerebrito es cortoplacista. Pero claro, ¿cuál es la solución más fácil? Ir donde me corten los dos gorditos, haceme una liposucción, cortame estos dos gordos que me estorban acá. Entonces uno va donde el médico y le dice, ve gordito, ve médico, cortame esos dos gorditos que tengo aquí al lado de acá y me quitas toda la grasa de los brazos y me cortas todo esto porque la verdad me quiero ver bella ya. Y para eso sí hay $10,000. ¿Y cuánto vale $10,000? No importa, yo voy y me los consigo de donde sea. Porque esa es una solución fácil. Esta es una solución fácil, vale $200. ¿Y cuánto vale? Ok, y entonces yo voy a perder de 8 a 16 libras y tener mejor salud. Escriban que les voy a dar la dieta que me valió $200. No comer carne de ningún tipo, no pescado, no comidas fritas, no dulce, no helado, no pastas, no ningún tipo de arroz blanco. No azúcar de ningún tipo, no soda, no bebidas gaseosas, no leche de vaca, no café, no producto enlatado, no bebidas alcohólicas, no cubitos de pollo, ni adobo, ni batata, no yuca, no plátanos, no huevos, no embutidos, no chuleta salami, no chorizo, no yutia, no maíz. ¿Ok? Y con eso adelgazo, claro, ¿quién no adelgaza? Pues cualquiera adelgara, no come y verá que adelgaza y ya. Ok, entonces, ¿qué quieres comer? Ah, bueno, mira, entonces vas a comer vegetales, ensaladas, viandas, calabaza, hígado, sopa, vegetales, granos, de todo tipo menos maíz, cereales integrales, vas a comer... 3 días solamente fruta, solo fruta, solo fruta. No vas a comer nada más, sino solo fruta. Hacer jugo de vegetales, tomar de 8 a 10 vasos de agua al día, hacer media hora de ejercicio diario y comer, no tomar leche y todo lo derivado de la soya. Oh, sí, claro. Lo que pasa es que usted ahí necesita disciplina y perseverancia. Oh, ya. Y venga, dentro de 8 días, me paga $50. No se vaya a pesar antes, no se vaya a pesar antes, sino que usted viene y se pesa ese día, la pesa mía, para nosotros poder verificar que usted está haciendo lo que tiene que hacer y vale $50. Ok. Ah, muchas gracias, usted es muy amable. Y me dan algunos consejos. Cenar temprano, de 5 a 6 de la tarde, y solo después de esa hora tomar agua. Ok, perfecto. En la noche no como, es verdad. Tomar líquido solo media hora antes y después de cada comida. Ok, perfecto. Esta es una perspectiva. Entonces, el estreñimiento es la causa de todas las enfermedades del ser humano. Oh, sí. Wow, mira, el estreñimiento es la causa de todas las enfermedades del ser humano. Las personas estreñidas tienen síntomas tales como mal aliento, dolor de cabeza, gases, lengua carrasposa, depresión, cansancio, agotamiento físico, hemorroides, hernias, insomnio, pérdida de memoria, obesidad, apendicitis, artritis, colesterol, presión alta, cándida, flujo vaginal, estrés, problemas menstruales, tumores, quistes, ovario y matriz, afecciones sexuales, manchas y granos en la piel. El estreñimiento permite el retenimiento de productos tóxicos causados
causando que estos sean absorbidos por la sangre y luego distribuidos en todo el organismo y tejido del cuerpo, afectando el sistema nervioso e inflando los órganos del vientre hasta afectar el cerebro. Lo ideal es que las evacúes sean tantas, que, perdón, lo ideal es que las evacuaciones sean tantas veces como comidas se hagan al día. Usted decide el cambio que quiere hacer. ¿Sí o no, Lupita? Claro, yo ya decido el cambio que quiero hacer. Una perspectiva, ir donde él, nutriólogo. Voy donde el médico y le digo, médico, no sé, últimamente he sentido cansancio, me duelen los huesos, me levanto con fatiga, no estoy durmiendo bien, no sé qué será. Y él no me dice que es por la gordura, ¿sabes por qué me dice? Me dice, Marimelda, eso es estrés. Oh, ya, ¿es estrés? Sí. ¿Y de qué me da el estrés? No, mira a ver qué te estresa. Te voy a mandar unas pastillitas que son unos desinflamantes. No, ay, se me olvidó la palabra. Unas pastillas para desinflar los músculos y trata de no estar estresada. Me vengo para la casa con mis pastillitas y me tomo las pastillitas para el estrés. O sea, esa es otra perspectiva. Pero nunca me dijo, ¿y usted se siente bien así como está? ¿Usted qué siente? ¿Usted dónde le duele? ¿Usted tiene? No, simplemente, ah, sí, tiene dolor en los músculos, eso es estrés. Tome estos desinflamatorios para el estrés y ya, y pare de contar, esto es lo que hay. Entonces, yo lo que puedo percibir, y percibir me encanta, porque percibir es, estaba mirando qué es percibir. Percibir es entender, percibir es discernir, percibir es intuir. Entonces yo lo que estoy percibiendo es que cada uno hace un negocio de lo que le conviene y cada uno hace un negocio y lo hace desde su percepción y eso está bien porque ellos están experimentando y cada uno está ayudando desde su perspectiva. Pero en mi caso, yo quiero experimentar y en este momento no estoy, digamos, dejé de tomarme estas pastillas, dejé de tomarme las pastillas que me mandaron, las cosas físicas, porque eso está, es, digamos, lo sirve para cortar la digamos, la gordura, pero desde la perspectiva del cuerpo, pero no desde la perspectiva del alma. Esta semana decíamos, vamos a hacer dieta del estrés. Vamos a hacer, el estrés es una tristeza en el alma. El estrés es el alma vacía. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué tal si hacemos una dieta del estrés? ¿Qué tal acompañada de agua? Que por todos los lados sí me dicen que el agua es muy buena. Y acompañado de, les voy a colocar aquí debajo del video para que descarguen los 10 consejos que yo tengo para ustedes. Ok, aquí se los voy a colocar. Listo. Ahí se los voy a colocar. Listo. Entonces, ya estoy entendiendo para qué yo tengo un cuerpo que está gordo. Para que yo le preste atención a mi cuerpo. Para que vaya donde el dietista, para que vaya donde el endocrinólogo, para que vaya al médico, para que vaya a la nutricionista que vende suplementos dietéticos que disminuyen las grasas y que tienen un proceso. Voy donde las que venden los batidos, voy, hago ejercicio, entro al gimnasio y me descuido 5 días y vuelvo y reboto.
Y digo, qué problema tan grande. ¿Para qué yo quiero estar gorda? ¿Qué es lo que hay en mí que me engorda? Entonces vuelvo y digo, ah, no, no, entonces no fue nada de eso. Eso es que usted vive en alto grado de estrés. Entonces yo ya tengo la perspectiva de el dietista. Tengo la perspectiva del endocrinólogo, porque ya mi cuerpo no está, digamos, está en una etapa donde ya su metabolismo es más lento, y como usted tiene el metabolismo más lento, tiende a engordar. Ok, o sea que estoy gorda porque tengo 50 años. Ok, listo. Ese es el punto de vista del endocrinólogo. Entonces voy donde me venden los batidos y me dicen, vea, usted se toma un batido por la mañana y un batido por la noche, come lechuga solamente en las tardes y una carnita asada y usted adelgaza. Listo, perfecto. Y lo logro con eso. Es verdad. Ninguno me está diciendo mentiras. Ninguno me está diciendo mentiras. Es verdad. Mira, si yo no como carne de ningún tipo, no como comidas frías, no como dulce, no como helado, no como pasta, no como azúcar blanca, no como ningún tipo, no tomo ningún tipo de soda ni bebidas gaseosas, no tomo leche de vaca, no tomo café, no como productos, no tomo productos alcohólicos, no tomo bebidas alcohólicas, no como, pues es verdad, sí, yo sí rebajo de 8 a 16 libras. Pero entonces la vida completa, ¿cómo la voy a vivir? A mí eso es lo que me preocupa. Listo, cierro la boca, ve. Lupita, poneme aquí una... Cierro la boca. ¿Cómo rebajas? Dos pasos simples. Cierra la boca. Ya. Put. No más. No tiene problema. El problema es lo que mi cuerpo siente cuando le dicen no. No, no, no. Ah, es que usted tiene mucho estrés. Tómese esta pastillita. Pero ¿qué me genera el estrés? Porque el problema no es tomarme la pastilla. Yo me la tomo. Yo me la tomo y me quita el dolor muscular por un día, dos días. Vuelve y llega el correo y vuelvo y se me paran los pelos. Entonces es un círculo que yo de verdad digo, Dios mío, ¿y cómo me salgo? Entonces estoy practicando las cuatro llaves y digo, ok, entonces mi cuerpo quiere que yo le preste atención. Entonces mi cuerpo quiere que yo me exprese. Entonces mi cuerpo quiere que yo experimente y que vaya y conozca diferentes sitios. Y estás gorda porque te da la oportunidad de conocer muchas, muchas versiones y puedes experimentar. Puedes decir esto te sirve, esto no te sirve, esto no. Y la llave número 3, entonces después de averiguar todos los puntos de vista, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a unir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a la verdadera esencia de mi ser. ¡Ah, ya! Entonces, ¿ya se dio cuenta para qué está gordo? ¡Ah! Era para que le prestara atención. Sí, era para que me prestaras atención. Era para que volvieras donde mí. ¡Ah, era para eso! Ay, María, tantas vueltas que he dado. Me hubiera dicho hace años. No me hubiera perdido 45 años. Sí, pero andabas 45 años perdida. Te perdiste en el laberinto del pasado. Dejaste a esa niña por allá olvidada y entonces te fuiste. Ah, entonces yo lo que quiero es volver a mi esencia. Sí, porque acuérdate que integrar es dejarlo como antes de haber sido tocado. Y cómo eras antes de que te hubieran tocado tus neuronas y tu cerebro, como era antes. Porque es que cuando pueda me llama. Ok. Ya me mandan mensajes por aquí. Ay, ay, ay. Ok. Ok. Listo. Entonces,
voy a volver a mi infancia. Lupita, mira, aquí me encontré con que entonces voy a volver a mi infancia. No lo sabía, apenas estoy aprendiendo. Voy a volver a mi niña interior. Voy a volver a rescatar a mi niña interior. Voy a volver al origen de mi esencia. Voy a incorporar mi experiencia de hoy, de 50 años de vida, atrapada en un cuerpo gordo, para que yo pueda ver la gordura desde diferentes puntos de vista. Y lo que voy a hacer es, ya tengo todos los puntos de vista. Mira, ya miraste para allá, ya miraste para allá. No estás, en este momento no estás solo con una imagen. Tienes toda una imagen completa. Y como tienes toda una imagen completa, entonces ya te puedes tomar una opinión diferente a la que yo solamente te muestro acá. Porque yo vas a ver solo lo que yo quiero que tú veas, Lupita, pero detrás de estas cámaras hay muchas otras cosas. Entonces, cuando tienes la oportunidad, y eso que no te he mostrado desde otra dimensión, que es el segundo piso, le abrimos un huequito y miramos, se ve diferente. No sé, por eso tengo esta semana la llave del integrar. Entonces, integrar es unir, juntar y formar las partes de un todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar, vamos a unir, vamos a juntar todo, y entonces ya nuestro cuerpo, como experimentó, como vivió el estrés, y en otra parte, entonces resulta que me dijeron lo siguiente. En otra parte, que ya fui donde otro médico, dice, otro médico, uno me dijo, usted tiene los músculos así inflamados por el estrés, entonces le voy a mandar unas pastillitas para el estrés. Entonces otro me dijo, mira, el estrés es la raíz del problema de sobrepeso, puesto que activas el sistema de castigo elevando los niveles de adrenalina y cortisol. Y en este me dijeron, el estreñimiento es la causa de las enfermedades. ¿Usted puede entender esto? En esta perspectiva me dice, el estreñimiento es la causa de todas las enfermedades del ser humano. Las personas estreñidas sienten síntomas tales como, y uno de los síntomas es el estrés. Y en otra perspectiva me dicen, el estrés es la raíz del problema de sobrepeso, puesto que activas el sistema de castigo elevando los niveles de adrenalina y cortisol. Hoy yo, María Imelda, estoy integrando. Hoy Lupita está integrando. Hoy Lupita está viendo diferentes puntos de vista y va a tomar la mejor decisión. ¿Y va? ¿Qué va a hacer? Va a agregar. Va a agregar, va a complementar, va a abarcar, va a unificar y va a agrupar esos diferentes conceptos y va a tomarse una propia decisión, pero ¿de acuerdo a qué? A mi experiencia. Entonces, ¿yo para qué estoy gordo? Yo estoy gordo para expresar mi verdadero ser, para experimentar mi verdadero ser, para integrar mi experiencia y darle, no actuar por la experiencia de los demás, sino para ver la perspectiva del doctor, veo la perspectiva del que vende los productos, veo la perspectiva del que tiene la tienda de productos nutricionistas, veo la perspectiva del médico, veo la perspectiva del que
hace gimnasia, veo todas las perspectivas y de acuerdo a mi experiencia, entonces yo digo, bueno, listo, de todo esto voy a usar esta de el estrés, porque de todas las razones que me han dado, a mí me parece que es muy importante la del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés tiene que ver con el sistema nervioso endocrino y tiene que ver con el sistema nervioso y tiene que ver con que mi propio cerebro genera unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés y que yo cuando estoy estresada me engordo aunque sea comiendo lechuga. Entonces me parece que tiene un mejor funcionamiento el bajar de peso haciéndole dieta al estrés. ¿Cómo fue, Lupita, que hablamos esta semana? Lupita me decía, sí, hagámosle dieta al estrés. Bueno, entonces hoy, eso es como, digamos, el procedimiento. Entonces, aquí hay una frase que me gustó mucho, dice, percibir es adquirir conocimiento del exterior por medio de las impresiones que transmiten los sentidos. Me gustó esa frase, me pareció una frase, percibir es adquirir conocimiento por medio de las impresiones que transmiten los sentidos. Percibir es lo mismo que entender, percibir es lo mismo que discernir y percibir es lo mismo que integrar. Entonces, esta semana vamos a hablar de la percepción. Me encanta el tema de la percepción, siempre me ha gustado y bueno, finalmente entré por el tema de la percepción. Y no sabía que el estar gorda me iba a llevar a tener tanta información. Entonces, ¿para qué estoy gorda? Bueno, yo estoy feliz, estoy muy contenta de tener unos kilos de más, porque eso hace que yo me preste atención, porque eso hace que yo estudie, porque eso hace que yo investigue, porque eso hace que yo pueda. Mira esta frase. Cuando tienes la facultad de integrar las cosas de una forma distinta, eres un genio. Entonces, ¿para qué yo estoy gorda? Para yo ser un genio. ¡Ah! Marimelda, usted es un genio. Sí, yo soy un genio. Porque yo estoy teniendo la facultad de integrar las cosas de una manera diferente. Porque yo puedo percibir todo el contexto. Integrar es globalizar, es puedo ver todo el contexto y yo puedo tener esa facultad de darme cuenta qué me sirve, qué no me sirve. Y tomo mis propias decisiones y hablo con mi cuerpo y le digo, mira, de todas las cosas que más me gustaron, Lupita, vamos a hablar, Lupita. ¿Cuáles te han gustado más de todas las cosas? La primera percepción fue ir al dietista. No coma carne, no coma frito, no coma dulce, no coma helado, no pastas. Y esto es una aplicación para una semana. Yo le aseguro que si yo hago esta semana esto, yo bajo de 8 a 16 libras y puedo tener una mejor salud. Esta es una perspectiva. Es buena. La puedo hacer. Entonces ya, digamos que ya. Está listo, no coma nada y venga dentro de 8 días y yo la peso. Esa es una. La otra, no, mira, tómate dos jugos en la mañana, un jugo en la mañana, un batido en la mañana, un batido en la noche, ensaladita con pollito en la mitad del día y con eso bajas de peso. Listo. El problema es que viene el efecto rebote, porque llegan las facturas y eso me estresa y las vueltas y todo esto, tengo que ir, mira, volvió a llegar el correo. Cada vez que llega el correo me estreso.
Cada vez que llegan las facturas me estreso. Cada vez que suena el teléfono me estreso. Cada vez que hago cualquier cosa me estreso. Y cuando me estreso estoy generando niveles altos de cortisol y niveles altos de adrenalina que son como un óxido que carcome mi cuerpo y que cada vez me lleva a estar más gorda. Entonces, voy a tomar mi propia decisión. Entonces, cierro con esto. Cuando tienes la facultad de integrar las cosas de una forma distinta, eres un genio. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este reto? Poder ver todos los diferentes puntos de vista que existen, mirándolos desde distintas formas para poderlo integrar a mi experiencia. Y a la final, lo único que cuenta es mi experiencia, es tu experiencia, Lupita, es la experiencia de Jenny, es la experiencia de José, es la experiencia de Adriana, es la experiencia de María Imelda, es la experiencia de mi hijo, es la experiencia de mi esposo, es la experiencia de cada uno, pero la que cuenta es mi experiencia y yo voy a tomar decisiones con respecto a esa experiencia. Bueno, los dejo, mañana nos vemos. Hoy no estoy viendo que me escribieron, entonces ya termino acá. Edison Terán, nos vemos en la mañana, es que la próxima semana, nos vemos mañana y vamos a seguir hablando del merecimiento. El merecimiento es, entonces cuéntame qué aprendiste hoy. Cuéntame lo que aprendiste. Mañana vamos a seguir hablando sobre esta parte del merecimiento y de la perspectiva que vamos a poder integrar. Vamos a mirar. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntamelo. Percibir es adquirir conocimiento por medio de las impresiones que transmiten los sentidos. Cuando tienes la facultad de integrar las cosas de una forma diferente, eres un genio. Bueno, esto fue lo que yo aprendí hoy. A ver, que se ve mejor aquí. Voy a hacer el video de Instagram. El video de Instagram. Ah, no me deja hacerlo. ¿Por qué? No sé. ¡Ah! ¿Qué hice? ¿Qué hice, Marina? Ya estoy en Instagram. Bueno, cimiento, la llave para salir de la... Ah, no. ...cárcel de la gordura. No me deja. Ve, qué raro. ¿Por qué? No me deja. ¿Por qué no me deja? ¿Ustedes saben cómo se maneja esto? No tengo idea. No. Bueno. Entonces, ya para resumir, te voy a contar lo que yo aprendí. Lo que aprendí hoy en el reto de 45 días con María Imelda. La llave número 3 del merecimiento es integrar. Integrar es comprender, percibir, sentir, es entender, discernir, intuir. Aquí ya viene el corazón. Percibir es adquirir conocimiento por medio de las impresiones que transmiten los sentidos. Es diferente a negarse, es diferente a ignorar, es diferente a desconocer. Cuando tienes la facultad de integrar las cosas de una forma diferente, eres un genio. Entonces, nos podemos convertir en unos genios y tu cuerpo gordo te habla para que le prestes atención y para que puedas integrarte, para que puedas percibir las cosas desde otro punto de vista. Bueno, listo. Me ha quedado listo el video de hoy. He trabajado hoy. Bueno, a ver, yo qué me colocaron. Bueno, hoy no me escribieron. Bueno, si ves el video en grabación, por favor, escríbeme y cuéntame qué aprendiste hoy. Nos vemos mañana.
en el próximo video. ¡Chao!